Este es un nuevo video de su canal El Salvador en el Campo. Estamos desde el rancho La Esmeralda de Anamorós, donde nuestro amigo Jovel, y aquí está mostrando estos ejemplares de elote que él tiene. Así que lo vamos a observar. Ya como ustedes sabrán, pues él maneja bastante la raza Gir, pero también de otras razas. Aunque hay que destacar que la raza Gir que él maneja, pues también tiene de muy buena genética. Por ejemplo, aquí vemos una vaca de dos partos que está a punto de tener su tercer parto, va en 7 meses y ha llegado a producir en su segundo parto hasta 17 litros. De hecho, vamos a dejar que don Jovel explique las características de esta vaca. Vaca de dos partos, preñada de gabarito, hija de vale oro, de transferencia de embrión, 7 meses de preñada, va para tercer parto. En el segundo parto produjo 17 litros. Es una muy buena cantidad. Y qué bueno que don Jovel comparte ese dato. Y qué bueno, porque a veces a nosotros nos preguntan ciertos datos específicos en algunos videos. Y la verdad que nos gustaría contestarles algo, pero hay cosas en las que sí estamos limitados en información. Así es que qué bueno que don Jovel aquí compartió datos sobre el anterior ejemplar, ¿verdad? Este está muy bonito también, y aquí vemos cómo está en el potrero el resto de sus animales. Así es que los tiene semi estabulados. Ahí andan ya en la hierba, que ya notamos que ya empieza a agarrar color de verano. Aquí tienen estos toros, toretes. Y por supuesto que ustedes pueden preguntar por ellos. Esos que tienen un lucerito, dicen, ¿verdad? Un lucerito al costado. Me gusta cuando preguntan así, mire, ese cafecito con un lucerito al costado, otros que tienen en la frente. Muy bien, porque así también vamos aprendiendo. Aquí está el elote, véanlos. Ahí pueden identificarlos por el color o por el tamaño. O incluso pues pueden hacer la captura correspondiente. Muchos así lo han hecho y se nos es más fácil preguntar, o directamente al dueño, ¿verdad? Que les va a dar mucha mejor información que la que le podamos dar Cristian o su servidor. Así es que, repitiendo, estamos en Rancho La Esmeralda con su lote de toros y novillas de la raza Gir y también sardo negro. De hecho, ya vamos a ver un sardo negro y se nos van a dar las características, la descendencia, de dónde viene, una especie de árbol genealógico, que eso es lo que quiero destacar de esta ganadería de don Jovel, que para mostrarnos que vienen de buena línea genética, pues él nos dice quién es el padre, quién es la madre de estos animales. Incluso de los que no demos datos acá, ustedes pueden preguntar esa información directamente con don Jovel. Como les prometimos, aquí está el sardo negro, aquí está, y que don Jovel nos explique. Toro 3188 del cero, raza sardo negro. Muy interesante. Y por supuesto vemos las características claras de un sardo negro. Raza de origen mexicano. Ahí está su color blanco con sus manchas negras. Claro que es productora de carne, pero cuenta con una gran aptitud lechera. Y esto es bueno, amigos, y si no, pues en los comentarios podemos debatirlo.
A veces hay una creencia de que si un animal es doble propósito, se descarta como un animal lechero, pero ya hemos podido ver que, por ejemplo, muchos Gir le han ganado incluso en producción lechera al Holstein, que es la lechera por supremacía. Pero sí, la genética va haciendo que vayan cambiando, y esa es la idea de esto: ir mejorando la genética con un animal que sí se puede adaptar al trópico, porque el Holstein, este es un obstáculo. No, no estoy diciendo que sea malo ni lo estoy descartando, yo no soy quien para hacer eso, pero como es raza europea, a veces tiende a no aguantar mucho. No es que se muera en el calor, pero sí baja su productividad, y por eso se busca que estos animales que ya son resistentes al calor, como el Gir y el Sardo Negro, pues puedan tener esa buena productividad. Se los menciono porque de repente leo los comentarios de que no son lecheros o que el término Gir lechero no es correcto, pero sí hemos investigado, ¿verdad? Y los amigos ganaderos nos han explicado. Dicho esto, recuerden que también nosotros solo somos un vehículo, un intermediario entre los ganaderos, los dueños de estos animales y ustedes, que también son los futuros compradores. Así es que ahí, pues, muy poco es lo que podemos intervenir al respecto. Pero mejor no les sigo hablando, mejor dejo a Don Jovel que nos siga explicando los datos de estos toros que vemos a continuación. Toro 384 del 9, hijo de dragao por inseminación artificial. Ese es otro buen dato de esta ganadería que no se los habíamos mencionado. Muchos de estos animales también han sido por transferencia de embrión, inseminación artificial, donde también se va cuidando la genética y la pureza de la genética de estos vacas o toros en su caso, y por lo tanto pues tienen esa calidad. Vamos a seguir viendo otras novillitas que tiene aquí Don Jovel, y él ahí nos va a seguir informando los datos y situación de estos animales. Novilla preñada con embrión Gir desansado, ya por parir. Novilla preñada con embrión Gir de fardo, ya por parir. Novilla preñada con embrión Gir desansado, ya por parir. Novilla Gir pura preñada con gabarito, un toro Gir brasileño. Ella es hija de jaguar en una vaca sansao por fertilización in vitro. Ya próximo al parto.